Danai Iglesias Libre, Dayana Seth, buenas noches. Buenas tardes por acá, aquí son las 3 y 21 minutos, pero bueno, en Italia debe ser de noche, ¿verdad? Buenas noches entonces para usted, mi querida Ariel Jimeno, saludos encapuchados, saludos Arielito, Eddie, buenas tardes a ti, Aldo Sanemeterio, papitico frito, ay mi hijo, hazle caso a la capucha. Santa Bárbara bendita, saludos maestro, Guillermito González Mambí, desterrado, saludos, Lázaro Miguel Pérez Ávila, Patria y Libertad, aquí son las 11:38, Dayana Set, en Italia, ¿verdad? Sí. Saludos bien Cienfuegos, la gente de Cienfuegos, la gente de Cruces. Saludos, capucha, encapuchado, 36 personas. Acabo de ver la directa del Chucho y Adel, ya entendí, anoche no sabía. Roxana Oropesa, buenas tardes maestro desde Centro Habana, el Chili. Chili, te dicen el Chili por aquel miembro del grupo delincuencial de Pablo Escobar, o fue un nombrete que te pusieron así al azar, o es nombre, perdóname. Presente maestro, Heriberto Pérez, saludos maestro desde Miami, Alexander Martínez, el Chili, sí, ya, soy bayamesa, oiga, la ciudad monumento de la República de Cuba. ¿De qué parte de Bayamo eres, muchachita? Grande siempre, Dana Iglesias. ¿Ustedes saben a qué hora es que transmite Julie D? ¿Saben a qué hora es? Nelson Domínguez, María Laguna, saludo. Después de analizar detenidamente la directa de la capucha en nombre de la dicho a su audiencia y al mundo. Saludos desde Houston, saludos desde Suiza, Rodríguez Pablo, Mimir, el Chili, aunque no soy ningún delincuente. No, chicos, ni. ¿Qué pasa, Chili? Yo te lo dije porque me sonó el nombre. ¿Qué pasa, compadre? Lázaro Pérez Méndez, saludos desde Dallas. Oye, tú eres más pesado, Chili. Usted es un gran hombre, que Dios me lo bendiga. Estela León, gracias Estelita. Yuli D transmite los domingos. ¿A qué hora transmite Yuli? Saludos desde Nueva York, yo lo sé. Gracias Chili, alegría con nuestras faltas más. Saludos Capucha, Michelle Castaño, José Cárdenas, buenos días Miami. Doy Avenida Francisco Vicente Aguilera, el Bristol. Eso es por el centro del pueblo, ¿verdad? Saludos y besos desde Venezuela. Un saludo para ti, venezolano, Chencha la Gambá. Saludos desde Ocala, Florida, origen de Palma Soriano. Ocala, lleva la línea correcta. Saludos desde Nashville, Tennessee. Gracias a la gente de Nashville, Tennessee. Capucha, ¿por qué cuando la invasión a Bahía de Cochino no invadieron mejor Isla de Pino? No soy cubana. ¿Qué tema tienes ahora, maestro? Ese mismo, la invasión a Bahía de Cochino. ¿Por qué no invadieron Bahía de Cochino? Para allá voy ahora mismo. Sí, del centro. Yo tuve una exnovia por ahí. Era de Rosa la Bayamesa, mi niña. Cuando yo era un poquito faldero, no mucho. Un poquitico así, nada más, mira, un poquitico. Saludos, hermanos, desde Miami. Se aprende mucho con usted. Gracias por enseñarnos. La INA Set. Pero recuerden, Jaime Vigo, Sánchez, un saludo, Ricardo, Mimi, el Mambí desterrado, Capucha de YouTuber, solo transmiten de lunes a viernes, hasta el lunes ellos no se conectan. ¿Y qué hacen los sábados y los domingos? ¿Qué hacen los sábados y los domingos los youtubers? Disfrutar de la vida, bueno, está bien. 63 personas conectadas. Bueno, dime la tragedia de Matanzas hoy. Saludos de Miami. El burro Parra. El burro Parra. ¿Tú serás el burro Parra leí yo? Dime a ver. ¿Qué pasa que yo no veo aquí? Qué malo estar viejo. Yo. Pues que esto está mal. Deja ver si ahí está mejor. Exacto.
poquitico meno. Michelito, gracias por tu contribución, mi hermano, desde la carretera. Óigame, el Pepe, el burro Parra, sí. ¿Tú eres familia del burro Miami, de Miami, Adolguín? El burro. Maestro, una pregunta. ¿Por qué la familia del general Ochoa y Abrantes y demás nunca se exiliaron para hablar de su muerte tan injustamente? Porque la muerte no fue injusta. Fue injusta porque Fidel lo sacrificó para lavar la imagen de su régimen. Pero ellos estaban conscientes de a lo que se enfrentaban. Ellos estaban conscientes de eso. Sí, de Buenaventura. Ellos estaban conscientes de eso. Ángel Iván, gracias, Angelito. Habla de los 8 reglas de Abraham Lincoln. Danay Iglesia, maestro. Ah, las reglas de Abraham Lincoln son: criticando al rico nunca dejarás la pobreza, no puedes matar al que produce, no puedes en detrimento del que no tiene nada. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de eso, mi niñita. Buenas tardes, maestro. Saludo, hermano, desde Boca de Camarioca. Julio, por culpa tuya se llenó Miami de lanchero, porque de ahí de Boca de Camarioca ha salido todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó con el tema de Bahía Cochino? Joelquis, Ichi Pacheco, Rodailán. Son tantas preguntas. Chicos, yo te voy a decir algo. Yo pienso que sí, eso mismo que tú dijiste. Yo pienso que cuando él se dio cuenta, porque yo no sé si ustedes vieron la directa, él arrancó con mucha condescendencia, estaba muy contento. Oye, me dijo, oye, compadre, por fin. Pero parece que cuando empezamos a hablar, que yo le cité el incidente con los diplomáticos allá y que le hablé a totalidad del tema de las mujeres y las joyas, que eso no lo conoce a nadie, a partir de ahí cambió. Porque tal vez él dijo, bueno, no vaya a ser que este hombre me meta en una situación embarazosa. Y entonces yo quedé mal con mi audiencia, porque él es una de las personas en las redes que tiene preponderancia como una persona preparada. Yo no sé, creo que es psicólogo. Pero de todas maneras, mi intención no era esa, porque si yo hubiera querido humillarlo, tuve tiempo suficiente. Yo aprendí a ponerme al nivel de todo el mundo. Saludos, Guerrero, Víctor Marrero. Hola. Prepucio. Tenga cuidado con esa palabra. Hoy su directa llena de patriotismo. Ichi Pacheco, quien no siente la patria, no debe. Después que Cuba sea libre, hay que hacer un documental de todas las barbaries que el comunismo hizo en Cuba. No, ya eso está hecho la mitad, falta la otra mitad ahora. 77 personas conectadas. Den like, señores. Javier Santana. Volver a hablar del Chucho y el mismo tema no tiene lógica. Claro que no. Yo, ya eso pasó, es verdad. Pero bueno, tú sabes que la gente siente preguntas. Y el que está aquí tiene que tratar de ser condescendiente con todo el mundo. No, tranquilo, no pasó nada. Buenas tardes, maestro. Hablemos de Liberia. La república que fundó Monrovia. Tengo un temita pendiente aquí con alguien que está primero en la lista. Saludo, maestro, presente en la clase Unión y Abajo la Dictadura. Cristóbal Gutiérrez, Giovanni Soto, ¿no? El plan original. Mira, le voy a explicar así mismo. Dejen el Chucho tranquilo. Claro que sí. El plan original. En la invasión de Cochino. Todo bien, pero una cucharadita de humildad te vendría bien. Muchas gracias.
he tratado de ser lo más humilde que he podido en la vida. Pero tú sabes que el hombre siempre tiene eso. Y hay que estar vacunado contra la vanagloria para que no se nos salga ese delirio de grandeza cimentado que tiene todo el mundo en el egoísmo. Pero de todas maneras, gracias por la sugerencia. Voy a tratar. Y me perdonan si se me sale de vez en cuando. Soy un humano. No soy perfecto. Pero gracias por la crítica. Escucha, el plan original en Bahía de Cochino, o sea, el plan original, desde el mismo año 60 en que comenzaron a llegar los exiliados a los Estados Unidos, a Puerto Rico, esa gente que llegó se dio cuenta que la única manera para ponerle fin a aquello era quitarlos como habían llegado. En esa gente que se fue estaban todos los movimientos y todos los grupos y todos los combatientes que habían luchado contra Batista, que tenían su lucha política desde los años 30, de aquella famosa revolución. Entonces, mientras se hacían los contactos con la administración de Eisenhower, que fue el que concibió la invasión, se estaba buscando un lugar para el desembarco inicial. El plan era, se ventilaron varias cosas. Primero, desembarcar por La Habana la fuerza directa e ir a neutralizar a Castro. Pero los norteamericanos lo desecharon porque para hacer eso tendrían que traer su flota visible frente al malecón habanero y la prensa mundial los iba a deschavar así a lo largo. Hola, Karel, saludo. Los iba a deschavar porque imagínate, es visible frente al malecón un barco de guerra norteamericano y aviones norteamericanos. Entonces, para hacer eso tendrían que venir los aviones de las bases de la Florida. Entonces, Estados Unidos no quería verse involucrado porque ya desde ese mismo año 60, Nikita Khrushchev y Fidel Castro se habían encontrado por allá por la ONU, y en esos días a Fidel le ponen una demanda para quitarle ya el avión de Cubana de Aviación que llevó, porque ya él había nacionalizado Cubana de Aviación. Entonces, Khrushchev dice, no hay problema, y le presta el avión de él para que traigan a Fidel Castro. Y ahí nace la amistad, que por supuesto se venía cocinando de hacía años atrás, a través de Raúl Castro, de Alfredo Guevara, de Osvaldo Cienfuegos, de Blas Roca Calderillo, que había viajado a la Unión Soviética y conocía a Stalin. Toda esa gente conocía a Stalin. Esa gente eran parte de la Tercera Internacional Socialista e iban a Rusia. Allá estaba Villena, que se muere en un sanatorio soviético, que fue a curarse en los días de la Guerra Civil Española. El tesoro de la República Española, los españoles lo llevaron para Rusia para protegerlo de Franco, y al final Stalin se lo cogió y no se lo devolvió más porque dijo que ya los españoles no habían muerto. Y se cogió todo el oro del Reino de España, que había sido llevado para allá. Entonces, el plan de invadir La Habana y neutralizar a Castro de momento se paralizó. Ya la contrarrevolución que había nacido, que la dirigía el Díaz Valar, hermano de la mujer de Fidel, padre del otro Díaz Valar Gutiérrez, que era el viceministro del interior en Cuba. Estoy hablando de Rafael Díaz Valar. Él fundó la Rosa Blanca en Cuba, la Rosa Blanca de Martí, cultivó una Rosa Blanca, y empezaron a hacer contactos con los desafectos de la tropa Camilo, con la gente de Cristino Naranjo, con la gente de Ubermato, porque él los licenció a todos, con los que pelearon con Fran País, con la gente del directorio, con la gente de Fructuoso y de Faure Chomón y toda esta gente. Chomón no, porque Chomón se había metido a comunista. Empezaron a hacer contacto a lo largo y ancho de todo el país. Pero ya el G2, que se crea en ese año, empezó a fichar a todos los desafectos, estando o no estando con la revolución, todo el que habían licenciado ya. Fíjate cómo trabaja el comunismo. Todo el que ellos habían licenciado ya,
lo comenzaron a fichar y a seguir. Y entonces, sabían dónde estaban, dónde dormían, qué hacían, dónde trabajaban, con cuál querida. Tenían un fichaje técnico de todo el mundo, de 220 mil personas, de todos esos grupos que él silenció, de las tropas, de los jefes que murieron como Cristino Naranjo, ya el comandante William Morgan tenía problemas con él, Rolando Cubela, todos esos comandantes, él les fichó la gente, incluyendo los jueces del ayudantes de Urrutia, al primer presidente, todo estaba fichado. Porque eran los, si no eran amigos, entonces eran enemigos. Y desecharon el primer intento que era ese. La segunda opción que se ventila es desembarcar esa fuerza por el puerto de Casilda, al sur, en Santi Espíritu, por allá por el Valle de los Ingenios, por allá por Trinidad, para que esa gente siguiera rumbo a las montañas del Escambray, donde ya se había establecido presencia guerrillera. Recuerda que la revolución era muy joven, entonces tenía que lidiar ya con los sabotajes de la contrarrevolución interna, con el programa social que estaban haciendo, con el intento ya de la CIA para matar a los dirigentes de la revolución, porque ya a partir de mayo de ese año habían comenzado las nacionalizaciones del 59. Entonces, se habían levantado algunos grupos por el Escambray, en la Sierra Maestra, en Pinar del Río. Por ejemplo, en Pinar del Río se alzó un hombre que se llamaba el Cabo Lara, que tenía una guerrilla por allá por Viñales, y que fue capturado por un grupo de militantes chivatones comunistas, sembradores de tabaco de esa zona de Viñales, que se llamaban los hermanos Malagón, que eran como 11 hermanos. Tenían una milicia y cazaron la milicia del Cabo Lara, que había establecido un frente guerrillero ya en Pinar del Río. Otro formó, muchas gracias Teseo por tu superchat, gracias por ese reconocimiento, en verdad se le agradece. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En Oriente, en la zona de la Sierra Maestra, cerca de la zona entre Guantánamo y Santiago, se levantó un grupo que lo dirigía un capitán del ejército rebelde que se llamaba Beatón. Eran dos hermanos, se alzaron, los que él dijo que mataron al comandante Cristino Naranjo, que habían sido de la dictadura y después se habían pasado al ejército rebelde. Y se alzaron porque él le echó la culpa de que habían matado al comandante Cristino Naranjo frente a Colombia, porque Cristino Naranjo había comenzado a hacer una investigación aparte para ver qué había pasado con Camilo. Y acribillan a Cristino Naranjo frente a Colombia y acusaron a los hermanos Beatón, y ellos se tienen que salir huyendo a La Habana y se establecen en la sierra y forman otro frente guerrillero. Entonces, en el Escambray se establecieron frentes guerrilleros de pequeños hacendados que ya la reforma agraria les había quitado su finca, porque la primera ley de reforma agraria contemplaba respetar una ley que había en Cuba, que era la 99-100. Había una ley en Cuba contra el latifundio y contra el monopolio latifundista, que decía que tú podías tener 100 fincas de 99 caballerías. No podías tener 100 fincas con 100 caballerías, eso era ilegal. Porque esa caballería que iba quedando, la iban sumando a la tierra real para que vivieran allí los campesinos. Por eso la ley era 99-100. Eso fue una ley que se puso en los días del gobierno de Federico Ladredo Bruce, si mal no recuerdo, cuando se hizo el deslinde de Hacienda. Entonces, esos campesinos, la primera ley contemplaba respetar esa ley, la ley de reforma agraria. Pero, como los latifundistas no quisieron venderle las tierras a él, entonces él cambió la ley a 50 caballerías y afectó al grande latifundio, pero dejó al latifundio mediano. Pero entonces se le metió después, en ese mismo año, cambiar la ley otra vez y dejar 5 caballerías nada más, que era lo que contemplaba la reforma agraria, 5 caballerías. Entonces, ese grupo que estaba entre las 5 y las 50 caballerías son esos campesinos que se alzan para el Escambray porque les quita todo.
y ya había un núcleo guerrillero en el Escambray para los años 60 y tanto, 61, a todo meter 60. Entonces, se contempló el plan de desembarcar allí, pero el plan fracasó por una razón sencilla, porque los campesinos que estaban en el Escambray, como eran muchos enemigos de estos que estaban aquí, no se pusieron de acuerdo. O sea, no entendieron que el enemigo no era el otro que venía, sino el comunismo de Fidel Castro. Luego idearon tomar Isla de Pino, porque él no tenía flota de superficie, no tenía fuerza de desembarco, y lo que había en Isla de Pino era una antigua guarnición militar. ¿Y qué hizo el hombre? Él dijo: si desembarcan en Bahía de Pino, en Isla de Pino, voy a coger el presidio modelo donde estuvo preso él, porque ya habían presos políticos. Ya en el año 59, toda la gente de Ubermato estaba en el presidio. Inclusive ya Ubermato, para el año 60, estaba en Isla de Pino. Primero en El Príncipe, después para Isla de Pino. Entonces, él dijo: si desembarcan por Isla de Pino, voy a matar a todos los que están aquí. ¿Y qué hizo? Dinamitó las tres circulares para matar a todo el que estaba allí. Entonces, dijeron: bueno, nada más nos queda una opción. Desembarcar en un lugar donde él no nos puede atacar de frente ni por el mar. Y ese lugar fue Bahía de Cochino, un pantano en la Ciénaga de Zapata al frente, un mar pantanoso al sur, en la costa sur. Porque la idea no era combatir a nadie. La idea era estar allí, llegar, leer un comunicado al mundo a nombre del pueblo de Cuba y estar allí 72 horas. 72 horas para declarar una cabeza de playa ocupada y llamar al mundo para que la OEA se manifestara. Ya había un plan entre la OEA y Estados Unidos, que si ellos aguantaban 72 horas, la OEA iba a reconocer ese gobierno provisional. Entonces iba a ordenar una invasión multinacional con los países de América. Ese era el plan. Por eso desembarcan en Bahía de Cochino. Pero ¿qué hizo el comandante en jefe? El ilustre, el grandioso, el que más sabía. Cuando se fue Dwight Eisenhower, el general vencedor de la Segunda Guerra Mundial, el hombre del día D, del 6 de junio, el que desembarcó allá en Normandía, en Omaha Beach, entre Francia, allá en Francia, él deja el poder y le pasa esos planes a John F. Kennedy, que era un agricultor sembrador de maní. No sé si era de Georgia o Carolina del Norte o del Sur. Era de la costa este, de los primeros estados después de la Florida para arriba, no me acuerdo muy bien. De formación católica. Entonces Kennedy, creo que antes de la invasión, hace un viaje al Vaticano y va a ver al Papa, que en ese momento el Papa ya tenía, según se decía, relaciones con el comunismo. Y como desde los días de la Guerra Civil, desde los días en que Lincoln le había mandado una carta al Papa pidiendo apoyo, no había contacto entre Estados Unidos y la Iglesia. Estaban enemistados. Entonces, Kennedy asume los planes de la invasión y el plan se mantiene original. Pero ya cuando Kennedy asume el poder, si mal no recuerdo, fue en el 60, le llega la información a Fidel Castro por un periodista mexicano que es enviado a Estados Unidos, no se sabe quién le envió, y le dice a Fidel Castro los planes de la invasión, por dónde venía la cosa, y automáticamente se moviliza y comienza a construir la carretera para tener acceso a los desembarcados, porque habían cogido un lugar que él no podía atacarlos por el frente porque era pantano vivo, lleno de cocodrilo, en esos pantanales enormes. Habían 40, 60, 70 kilómetros hasta Hawái Grande de pantano vivo. Él no tenía lanchas de guerra, ni tampoco esos botes que van por los pantanos, que tienen un ventilador atrás, un hidrohélice de eso. No tenía nada, no tenía apenas aviación, no tenía flota. O sea que la idea estaba bien planeada. Todo estaba según el plan. Entonces, él construye la carretera del central de Hawái Grande
al Central Australia. Del Central Australia a San Blas, un pueblo cerca ya de la playa. De San Blas a una pequeña colonia de pescadores que se llamaba Soplillar. Era una zona de carbonero. De Soplillar a Playa Larga y de Playa Larga a Playa Girón, donde fue el combate final, para tener cómo atacarlo. Entonces se prepararon los hombres en secreto en Puerto Cabezas, en Nicaragua, si mal no recuerdo, y otro grupo en Guatemala. Desde Guatemala y de Puerto Cabezas iba a salir la invasión y también el apoyo aéreo. En esos días gobernaba una dictadura militar en Guatemala y en Nicaragua estaba Somoza. No me acuerdo si era el padre o el hijo, creo que era el hijo. Un dictador que derrotaron luego los sandinistas. Para mí que era el padre todavía, 60, 75. No, el hijo creo. Entonces, ¿qué pasó? Los aviones los apoyarían desde la base sur de los Estados Unidos por un lugar que se llama Jometeat, en el sur de la Florida. Jometeat, Jonteat, algo así, en el sur de la Florida. Que había una base militar del ejército ahí, aérea, cerca de Cayo Hueso, por ahí no me recuerdo. Hace muchos años lo leí. Y se dio la orden del desembarco. Pero el 15 de abril, el 14 de abril, él coge los aparatos viejos que tenía en el aeropuerto de Ciudad Libertad y de San Antonio de los Baños, la base de San Antonio, y los camufla por unos aviones viejos. Entonces, cuando viene el primer ataque el 15 de abril, barren esos aparatos viejos que no servían, porque fue un señuelo. Gracias, se dice Homestead. Gracias, gracias. Yo pensaba que era Jometea. Es que hace muchos años lo leí. Discúlpenme. Homestead, exacto. Homestead. Y bombardean toda aquella tonga de aparatos rotos. En esos días en que muere un miliciano que se llamaba Eduardo Delgado, querido por la ráfaga de la ametralladora, desde un hangar, escribió con su sangre el nombre Fidel. ¿Qué sucedió? Que él cogió y tenía los aviones escondidos con Delfino, Prende y dos o tres pilotos más. En total eran siete pilotos, con siete aviones que les quedaron. Unos B-26 y unos Sea Fury ingleses, más nada. Entonces se da la invasión. Y a las 5 de la mañana desembarca. Le dieron unos tanques Sherman, pero se hundieron en el pantano, porque eran aguas muy profundas. Entonces cerca se quedó un barco con los suministros de las balas, que se llamaba el barco Hudson. Era un antiguo carguero norteamericano que vino con todos los suministros, pero se quedó allá a 2 millas. Y junto con él vino toda la flota norteamericana que los venía a acompañar, que se quedó a 2 millas mirando. Y que cuando desembarcaron, recibieron una orden y se fue la flota americana que venía a apoyarlo, que estaba ahí esperando nada más las 72 horas y que el plan era que los apoyaran un cañoneo, porque los primeros pilotos que vienen son unos norteamericanos, tiran dos o tres bombas y se van para las bases de la Florida y los dejan embarcados ahí. Entonces se quedan sin aviación, entonces vinieron los comunistas y empezaron a darle pela por el aire porque no tienen apoyo aéreo. Entonces Fidel le mete 100.000 milicianos para allá y ellos se apertrechan al lado de la carretera y se deciden a combatir, pero la superioridad numérica es muy grande. Entonces cuando se dan cuenta que empiezan a revisar las cajas de balas, casi todos los proyectiles de los obuses que traen los cañones eran balas salvas, los engañaron. Y el barco Hudson estaba allá y no tenían con qué ir a buscar refuerzo. Entonces vino Delpino y Prende y hundieron el barco y ya se quedaron sin balas, porque casi todas eran falsas, eran balas salvas. Entonces Fidel entró y los cazó como conejos y no tenían balas. Se le acabaron las balas. Duró la invasión exactamente 64 o 69 horas. Y los cogieron a todos, 1000 y pico de hombres. Ellos casi no perdieron fuerza ninguna. Apenas murieron unos hombres. Ellos sí mataron como 500.000 milicianos de esos. Los barrieron con las ametralladoras porque ellos tenían que entrar de frente. Y ellos estaban apertrechados en el monte por la entrada a la carretera. Todo el batallón ese 331, 335
de la policía que venía con los FAL, aquellos fusiles que compraron cuando el accidente del vapor La Cubre, la doble explosión, donde está la icónica imagen del César, que es su foto más reproducida. Esa foto la tomó el fotógrafo Corda, que fue un fotógrafo comunista muy famoso, cuando el Che ve la explosión y entonces se asombra de tantos muertos que hubo en el sabotaje del vapor La Cubre. Entonces va y los caza como conejos porque se quedaron sin balas, porque todas las balas que venían, casi todas las cajas de abajo eran balas salvas. Le hicieron una trampa, les hicieron una trampa porque no convenía que se quedara el comunismo. Entonces los cogieron presos a todos, los llevaron al Central Australia. Ahí en el Central Australia estaba nuestro querido comandante jefe esperando que se diera la orden de la rendición, porque quien se hizo cargo de eso fue el gallego Fernández, José Ramón Fernández, que tiempo después fue ministro de Educación, que era un artillero muy famoso que tenía Cuba, que venía de la escuela militar de Batista y que había estudiado, si mal no recuerdo, en la West Point, en la escuela militar de los Estados Unidos. Era un militar de carrera y sabía andar con obuses y sabía de guerra y sabía ese tipo de guerra, porque hasta ese momento Fidel Castro lo que había era librado una guerra de guerrilla contra un ejército irregular. Pero ya esto era una invasión compacta y bien preparada, con aviación, con obuses, con morteros, con barcos de guerra con apoyo. Entonces había que mandar un militar que supiera de ese tipo de guerra. Por eso le dan el mando al gallego Fernández, que en esa época era primer teniente. Pero era un tipo que sabía. Y ya después esa icónica foto donde se ve el comandante que se tira del tanque y después dicen que le estuvo en giro mentira. Le estaba en el Central Australia y llegó allí y se tiró para la foto, para la historia. Tú sabes, Capitán Araña, que nunca iba a ningún lado. Los llevaron a la ciudad deportiva, ahí en La Habana, y ahí lo estuvo 3 o 4 meses, iba todos los días y hablaba con ellos, se abrazaba con mucho, le daba el abrazo de la muerte. Ahí es donde te dije que ocurrió el incidente con aquel famoso negro, con Leopoldo Govante, que lo quería fusilar. Porque dice el negro que cuando el único negro en la invasión era él. Él nada más fusiló a 4 personas de la invasión. A San Román, que era el jefe de la expedición, al segundo, a un chino que vino ahí, que tenía hechos de sangre, y a un esbirro de la tiranía, que tuvo un problema con ellos y los fusilaron. Fusilaron a 4. Entonces, como él era un burlón, los cambió por papel sanitario, por leche en polvo y por leche condensada. Por 60 toneladas, si mal no recuerdo. Que los americanos pagaron la mitad, la otra mitad no la pagaron. Entonces dice el negro que él estaba allí. Eso de querido comandante, eso es ironía, por favor. Lo he repetido 300 millones de veces. Nuestro invicto y querido, porque ellos le dicen así, y yo lo hago a son de burla. Entonces, el comandante, cuando va en uno de esos días a ver a la gente de la brigada que estaba en la ciudad deportiva detenida, estaban allí, él entró con la escolta y Almeida iba con él. Y entonces el negro Govante, que era un negrote grande, cuenta que él siempre que él venía trataba de esconderse porque sabía que Fidel era racista. Y como él era el único negro en la expedición, se lo iba a echar al pico. Y efectivamente. En una de esas él llega y el negro Govante, que era el más alto del grupo, él lo ve. Y mientras está hablando, por arriba la gente lo ve allá y se va abriendo paso. Estamos hablando de 1000 y pico de hombres. Que a todos iba y los abrazaba y les preguntaba, porque él era un personaje. Y oye, qué buena puntería tienen. ¿Ustedes se imaginan esa puntería al servicio de la revolución? Oye, no vayan a creer que fue fácil derrotarlo. Solo, ahí yo estaba oyendo una vez la opinión gráfica escrita. Solo la moral de un pueblo decidido a cambiar su destino pudo derrotar a tan buenos artilleros. Se reía con ellos y le ponía la mano arriba. Pues tú sabes que era un hijo de puta. Y cogió y ve al negro allá, compadre. Y se va para allá y dice el negro que cuando se le acercó, los testigos se le pusieron en la garganta. Dice, oye, eso que hay ahí es un negro. Dice, oye, negro, ven acá. Y él dice, dígame, comandante, oye, le dice que le dio por aquí por el hombro. Dice, oye, negro, hijo de puta, ¿qué tú haces aquí? Que los negros no han valido nada, que nunca valieron los negros nada, que a mí me dieron un planazo en el Parque Césped en Santiago por defender a los negros, que no querían que un par de negritos anduvieran por allí
noviando, y yo me fajé con el capitán de la, el sargento de la rural. Oye, negro, lo que te voy a decir, oye, me ven acá. A este negro me lo fusila ahora mismo, pero formó una, pero estaba, dice que estaba encojonado. Y el negro dice, ay, pero comandante, llorando, déjeme explicarle, comandante. Oye, no me tiene que explicar nada, que aquí los negros no valían nada, eso no se te puede perdonar. Almeida me lo fusila. Y entonces el negro, que él no quiera entender, ya se iba, se le tiró de rodillas a Almeida y le dijo, ay, Almeida, mi hermano, por lo que más tú quieras, que tú eres negro como yo, ayúdame, déjame que le explique. Y Almeida va y le dice a Fidel, pero Fidel, deja que te explique, oye, que no me explique nada. Y empezó a decir mala palabra, como decía. Dice, Fidel, pero por favor, deja que te explique, está cerrado. Bueno, tráelo para acá. Dice, ¿qué pasó? Dice el negro que le dijo, no, comandante, que tú estás tongue blanco. Y el San Román que tú fusilaste me obligó y me dijo que si no venía me iba a matar a toda la familia, y por eso fue que yo vine, yo no tengo nada contra la revolución. Dice, ¿de verdad no me está diciendo mentira? Dice, no. Dice, bueno, por eso es que te escapaste. En tablita se salvó. Es una historia real, no es mentira. Muchacho, pero dice, yo leí el testimonio de él, escrito en un diario de los Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama el diario. Pero dice que se puso, que se le fue el mundo, porque los negros en este país no valen nada. Me fusila a este negro ahora mismo aquí, sin juicio, le dijo. Y el tipo se puso, ay, comandante, déjeme explicarle. Dice, oye, no me expliques nada, que aquí los negros no valían nada, tú lo que eres un negro, hijo de puta. Y entonces dice que se le tiró de rodillas a Almeida y dijo, ay, Almeida, por tu madre, yo soy tu hermano, ayúdame, mira, oye. Y entonces el tipo le dice, oye, Fidel, oye, oye, no voy a ir a nadie. Y le dijo, pero Fidel, escúchalo, tú siempre has escuchado a la gente. Dice, bueno, trae a ese negro para acá. Y empezó a darle por aquí, a ver, negro, ¿qué fue lo que pasó? Dice, no, comandante, por lo que usted más quiera, fue que me obligaron. Oiga, por poco lo pela el moño. Muchas gracias por tu super chat, mi hermanito ahí. Por poco lo pela el moño. Entonces necesito que ustedes que tienen ahí acceso a Yuli, me le digan qué día transmite en vivo. Para entonces yo, Mayito, muchas gracias por tu super chat. Para yo entonces cazar la directa de ella. Y a esa hora que ella va a transmitir, que ustedes vayan para allá y que lleven e inviten al mayor número posible de ciberescucha para ver si ella y yo hacemos algo, para empezar a concretar algo en serio. Porque necesitamos las plataformas para que la gente, saludo Helvi allá en Bélgica. Hola señor, siempre lo veo. Armando Morales, gracias Armandito. Para usar la plataforma de Yuli para que nos haga nos haga el gentil favor de permitirnos llegar a través de su plataforma al exilio. Sí, ella estuvo en la directa ayer y ahorita por la tarde también estuvo en la mañana. Necesitamos a esa muchacha muy preparada. Yo estuve viendo su trabajo. Hoy dediqué la tarde entera a ver el trabajo de ella para documentarme. Ella lo que generalmente hace es, conoce muy bien cómo funciona la sociedad norteamericana y las leyes norteamericanas, y tiene una guerra armada ahora contra la penetración comunista y la agenda del 2030 famosa y todas estas cosas. Sí, yo sé. Tú sabes que no veía ahorita porque el sol me estaba dando, ya el sol está bajando y entonces ahora veo mejor. Oiga, qué clase de pela me han dado los mosquitos estos. No es fácil la mosquitera esta. No ven que esto es selva viva, miren. Esto, no ven aquí. Estos son cocotales y es manigua. Todo esto es manigua. Y montes de higuereta y cosas. Espérense que les voy a enseñar para que ustedes vean que del patio de mi casa para atrás un monte todo y está lleno de pantanos. Miren esto. Espérenme. De ahí para abajo donde yo estoy, eso es un pantano lleno de mata de coco y lleno de higuereta. Ven, ven la higuereta aquí. Entonces, esto es manigua viva, por ahí para abajo. Es un pedacito de tierra que yo compré para tener una finquita así como mi casa. Entonces tengo ahí un señor que se llama Manolo,
que me ayuda a reparar las cositas y esas cosas. Y aquí vamos tirando. ¿Saben que tengo un nuevo enamorado? ¿No saben que tengo un enamorado? Pues resulta ser que hay un señor que tiene una plataforma que se llama El Habanero. Es un señor alto, canoso, que es mi nuevo enamorado. El hombre ahora se dedica en las redes a poner todas las cosas mías. A poner todas las cosas mías. Inclusive transmitió la directa del Chucho en vivo. Y dice, la peor directa del encapuchado, diciendo de que yo intenté llegar allí para imponer mi criterio y lucir mal. El hombre se ha enamorado de mí porque dice la psicología de Sigmund Freud. Cuando yo leí Manual de Psicología de Freud, decía que, exacto, 339, perdón. Yo pensaba que era 331, 339, grande 100 fuego, exactamente. Y tú sabes que dice Sigmund Freud que los hombres que tienen canas después de los 50 años, que comienzan a hacer fijación en otro hombre, sin razón y sin sentido, tienen un gen feminoide que comienza a salirle después de los 50 años. Y entonces empiezan a reprenderse con hombres, porque generalmente son personas que no crean nada. Así lo dice Freud en su manual. Estoy hablando en serio, no estoy jugando, yo no soy hombre de juego. Ustedes no se han fijado como yo en ocasiones tengo la nariz más finita y más ancha en la directa. No se han fijado. No se han fijado que yo tengo la nariz más fina en ocasiones y más ancha. Eso es una técnica para desfigurar el rostro para que los comunistas no me cojan. Entonces, eso es una actitud feminoide. Y cuando un hombre con esa edad empieza a reprenderse en otro hombre, es generalmente porque es un hombre que es un profesional muy bien instruido, muy bien preparado, pero él no es capaz de crear nada. Entonces, se engancha emocionalmente con el trabajo de los que crean. Y entonces les resalta el gen feminoide ese que tienen y terminan enamorándose de la inteligencia de ese hombre del cual se han reprendido. Eso es verdad, no estoy diciendo mentira. Así era Fidel Castro. Fidel Castro no creaba nada. De ahí su amistad con Gabriel García Márquez. Él copiaba, reproducía en su memoria y parafraseaba. Pero copiar, copiar, crear, no podía crear porque su cerebro no le daba para eso. ¿Vieron la nariz que la tengo más finita hoy? Y a veces me aparece más gorda. Para que ellos no sepan si yo tengo la nariz fina o gorda. La capucha sabe. ¿Entiende? Entonces, eso es una actitud feminoide y ahora tengo ese nuevo enamorado. Y es una pena porque se ve que es un hombre preparado, aparece con una super biblioteca. No sé si vive en Estados Unidos o vive en La Habana. Lo que sí sé es que está reprendido conmigo de una manera que, vaya, si yo fuera un hombre que le gustaba comer gallo viejo, nada más tenía que darle mi número y ya comenzaba esa relación platónica de amor y vida. Un saludo para ti. 204 personas conectadas. Gracias por sumarse. Ah, él vive en España. Ah, no, bueno, imagínate. Gracias, Tocororo. Un saludo. Angélica Díaz. Son agentes que la tiranía disemina por el mundo. Bueno, yo recuerdo que cuando yo hablaba con el amigo mío de la inteligencia, el gobierno cubano llegó a tener en los años 90, en activo, en Europa Occidental, más de 3.500 agentes infiltrados en Europa. Oye al otro, Joel Silinares. Oye el otro cómo llegó. Perdón, ¿cómo que nuestro querido comandante? Este es otro que llegó tarde. Le podemos explicar si llegó tarde. Ahora, si lleva mucho tiempo conmigo y no la ha copiado, entonces tendríamos que mandarlo al psicólogo o al psiquiatra. Porque yo he repetido en un millón de ocasiones que yo de una manera irónica digo nuestro querido invicto y siempre recordado comandante jefe. Te lo voy a perdonar, Joel, si acabas de entrar a la directa y si llegaste aquí. Pero si llevas mucho tiempo conmigo, entonces estás ahí haciendo tu trabajo y no mirando lo que yo vengo diciendo. No, tranquilo, el Mambí desterrado. Tú sabes, Mambí, que yo siempre digo así, de una manera irónica, ¿no? Porque de vez en cuando uno tiene que sacar
lo que tiene de hacer es que volar también. Aquí hay un señor aquí, escondido, que el logo de él es un elefantito, que se llama Realpolitik. Una persona me mandó la información de él y me dijo, esto es un chiva enorme del G2. Y ahí está haciéndose el buena gente, otro preguntándome que por qué delito cumplí yo prisión, para ir armando el muñeco, ¿tú me entiendes? Le voy a decir por qué yo cumplí prisión. Por matarife de vaca. Maté 400 yuntes bueyes en mi provincia. Y por eso me metieron preso. ¿Complacido? Ya. Saludos, Dariel, desde Uruguay, Jaja Capucha. ¿Cómo está la ovulación? No, no, están terribles, están terribles. Es luna llena. Es cuando la luna está en la octava casa de Acuario. Los que son dados al sortilegio del zodiaco, ¿saben qué cosa es la octava casa de Acuario? Es el momento en que las clarias comienzan a ovular. Sí, 400 yuntas bueyes maté, me las comí todas. Tú eres el tanque, jajaja, no hay para nadie. Hola, Tocororo, ¿quién es Yuli? ¿Qué es la página de Yuli? Mercedes Rodríguez, Yuli D, yo no la conocía, me enteré por aquí, que entró a mi directa. José Gutiérrez, Jerry, te quiero. Perdón, mi hermano, por la pregunta. Nosotros tenemos primeramente la esperanza en Dios, pero también... No, yo te lo perdono si tú no lo sabías. Pero si llevas conmigo tiempo, y yo lo he repetido 1 millón de veces aquí, porque tú tienes que entender cómo es posible que este hombre sea anticomunista y diga eso. Tiene que ser, irónicamente, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. El conde Patulak, exactamente. Igor, Igor, ¿dónde está Nana? ¿Te acuerdas? Del conde Pátula. Pátula. Tú sabes que a Pátula, en vez de darle sangre, le dieron puré de tomate. Ay, maestro, como todavía quedan miserables. Las clarias andan... todas esas clarias. Mira, tú sabes cuál es el... Mira. Les voy a explicar. Yo tengo muchos planes para liberar a Cuba. Y tengo planes para el comunismo. Ustedes ven que ustedes quieren meter preso a Raúl Castro y matar a toda esa gente. Yo no. Yo les doy el perdón a todos. Entonces saco a los pineros de Isla de Pino por 50 años y cojo y hago una copia exacta de las cuarterías de Cuba, de La Habana Vieja, con todos los baños esos rotos, con las calles llenas de basura, el mismo infierno que ha vivido hoy la sociedad cubana, y se los pongo en Isla de Pino. Allí le pongo camello, que pase uno cada 3 días, la misma bodega, el mismo sector controlando a ellos, la misma chivatería, todo el calvario que nos han hecho vivir. Y allí pongo la piedra con la ceniza del hombre. Se la pongo allí. Para que tú veas que cada vez que ellos vivan ese infierno y pasen por la piedra, le van a tirar una lata de excremento y de orina a la piedra. Se van a cagar en la madre de la piedra toda la vida. A esa gente hay que hacerle lo mismo que nos hicieron a nosotros. Hay que hacerles lo mismo. A esa gente no se mata. A esa gente se le da chocolate de su propia medicina. Sí, Yuli está bien preparada. Eso es lo que hay que hacer. Hacerle copia y calco en Isla de Pino de una barriada. Con aguas albañales, con un baño, para que Díaz-Canel se haga caca como Fabré atrás de un poste, para que se tenga que limpiar con un pedazo de piedra como hemos hecho los cubanos, para que la mujer cuando vea la regla tenga que ripiar el último pantalón que le queda. Deseo gracias. Y el mismo pecadillo, la misma moringa. A Humbertico no le quitamos el trabajo, lo dejemos en el noticiero para que le digan mentiras a ellos y los envenene con las mentiras. Y le ponemos una planta eléctrica y le metemos 6 meses de apagones, 18 horas diarias. Y a sus hijos no le damos ambulancia para que se les mueren. No, porque se les mueren los niños, no. No, porque los niños no tienen culpa. No. Le ponemos el mismo infierno que ha vivido el pueblo de Cuba y le ponemos ahí a una policía política. El que proteste aquí en contra de nosotros me le da palo, me le echa 30 años allí. Como mismo ya han hecho, lo mismo. Lo mismo. Y ponemos un presidente que los lleve a una reunión abajo del sol a que los mate de mentira. No, porque en estos días vamos a traer picadillas. Y las mismas mentiras, el mismo infierno ideológico, económico, político,
y represivo que le han hecho vivir al pueblo de Cuba, se lo hago vivir yo a ellos. Y se acabó. Y se acabó. Y les pongo el cangrejo. Espérate que no he acabado. No, 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 no. A Raúl Castro lo dejo de jefe allí preso. Igualito. Y pongo el cangrejo a gozar al lado de ellos allí con su jevita y su yate. A la familia Castro la dejo intacta con su vida. Para que ellos entonces sean los que tumben y ahorquen a los Castro ellos mismos. A sí mismo. Ellos mismos los van a coger y los van a ahorcar como si fuera una sabandija. Porque ellos lo apoyan, porque ellos viven como ellos. Pero cuando ellos tengan que vivir el rigor que ha vivido el pueblo de Cuba, ellos mismos los van a coger y se los van a echar vivos los cocodrilos en la ciénaga de la Niera ya. Ustedes no saben la mente perversa y maquiavélica que tiene este hombre bueno. Yo tengo la mente de Fouché y de Nicolás de Maquiavelo. Lo que pasa es que yo soy un patriota, pero yo sí pienso cómo torturar a esa sabandija sin darle un golpe. Los meto preso y cuando la mujer vaya con la comida, le digo, no, cordillera, lo mandaron para allá, para la fe. O para la reserva de cocodrilo. Y cuando llegue allí, que se monte en un tractor dando brincos, pimpácata, pimpácata, pimpácata. Y cuando llegue allá, se le ha echado a perder la comida. Y cuando vaya para el pabellón, le diga, no, no tiene visita, porque están a hacerle el castigo. Dele para atrás a usted con las dos niñitas a dormir de noche en una manigua, como han dormido las madres y las hijas de todos los presos políticos. ¿Me entiende? Ese infierno hay que hacerle vivir a ellos. Que esté con la presión alta, no, no hay cartopril. Estamos bloqueados. Nos tiene bloqueado el imperialismo yanqui. El embargo se le quitó a los cubanos que viven en la isla en libertad. Pero a los comunistas sigue estando el embargo para ustedes. Los americanos a los comunistas no le han quitado el embargo. Siguen bloqueados ellos. ¿Están bloqueados? ¿No hay? No, no hay. Ay, porque quiero visitar a mi hija en la Isla Grande. Espérate, espérate un momento. No, usted está regulado, usted no puede salir de aquí. Porque usted es enfermero de la revolución y aquí no puede salir. Usted está regulado. Ay, que se puso a protestar en contra de nosotros, pártele la cabeza, llévalo para allí y métemele 30 años por sedición. Lo mismo que nos hicieron a nosotros. Lo mismo que nos hicieron a nosotros. No, pero yo estoy de acuerdo con lo que Jesse dice. Y déjame decirte algo, miren la directa de Jesse. Jesse no está fajada con nadie. El problema es que yo vi lo que dijo Jesse y vi la directa de Eliezer y de ella. El problema es que el que convocó para la protesta en Tampa fue Eliezer. Y él invitó a Jesse. Y Jesse nunca ha ido a ninguna protesta, o al menos a poca. Creo que nada más fue para pedir la libertad de Ferrer. Y Jesse le dijo que no, que eso era el mismo circo de siempre. Que primero la gente suya no le interesa ese contenido. Porque es otro tipo de contenido. Y después, que aunque ella tiene una postura política a favor de la libertad de Cuba, ella no cree en ese show ni en ese circo. Que eso no ha logrado nada y no ha hecho nada. Y es verdad, Jesse está clara. Esa protesta es una posición moral, más nada, eso no resuelve nada. Eso es seguir alimentando el circo para tener contenido, para seguir buscando guita. Y Jesse ya se dio cuenta y dijo que no. Ale, te quiero, mi hermanito. Jesse dijo que no, que ella para eso no se cogía. No, no, los CDR, la federación y la caldosa del comité y un tractor lleno de hueso de vaca y ellos atrás haciendo cola como perros. ¿Es que tú te crees lo mismo? Y lavándose la boca con ceniza y sal y las mujeres viendo las reglas sin nada y haciendo el amor sin condones y pizza de preservativo. Lean una obra que yo escribí que se llama La niña de la sardina, para que ustedes vean el infierno que nos hicieron vivir. Yo la tengo. Fíjate que tal vez la publique. Si tuviera un tiempito para revisarla y pasarle la corrección, tal vez hasta la publique, fíjate. Sí, sí, moringa, y ponemos allí a Fidel Castro, in memoriam, los videos y los discursos de él, dándole la muela allí, dos canales de televisión. El 5 y el 6, Tele Rebelde y Cuba Visión. Aquí no hay más nada. Y el militante comunista por la mañana, en la puerta de todo el mundo, Verde Olivo, militante comunista, arriba. Y matutino para la escuela los comunisticos, los pichoncitos comunistas. Y jornada ideológica Camilo Iche. Y para la plaza, cojo una plaza de piedra.
y la pongo, le meto piedra caliche blanca, que eso, eso cuando el sol del mediodía le da, parece que está en un horno de macro, de microondas. Y le doy un discurso de 8 horas bajo el sol sin techo a todos. Lo mismo que nos hicieron a nosotros. Lo mismo. Carnavales, 8 horas esperando que termine de hablar Fidel, le pongo el discurso diferido por el televisor. Y aplauso. Aquí no hay cerveza para nadie. Como le hacían al pueblo de Cuba. Y arriba, reclutamiento que van para Angola a sus hijos. Como mismo ustedes mandaron los hijos de la gente. Y los mando para allá, para Afganistán. Las tropas que tienen que mandar a Cuba para una misión internacional, los mando a ellos, porque los maten a sus hijos allá. Como mataron los hijos de nuestro pueblo. Los sinvergüenzas de carajo ese. Exacto. No, la obra no la he publicado todavía, Ale. La quisiera publicarla. Está soplada. Discurso de 8 horas bajo el sol. Diferido por la tele. Y Humbertico diciendo mentira. Y mire para acá, pero a pesar de todo, usted sabe, nuestra revolución humana, que tiene que lidiar con esta banda en el contubernio, la misma mentira. Y ganamos el juicio de Londres. Nosotros no somos responsables. Es el Banco Nacional de las Toronjas, de aquí Isla de Pino, es el que tiene que pagar. Mentira es más mentira. Cuando quieran purgar los pecados con la fe, no, aquí la religión no es permitida. No, pídanle ahí al palo de la piedra. Vayan a orar al santuario de la piedra allí. Para que tú veas que ellos mismos van a coger una lata de excremento y van a hacer una fosa de aguas negras de tanto odio y tantas escupillas y tanto excremento que le van a tirar a la piedra. Y van a maldecir el día que se hicieron comunistas. ¿Por qué? Porque son comunistas, pero para que el pueblo viva los horrores del comunismo. Ellos son capitalistas todos. Capitalistas todos. Mariela cocinando con leña en cuatro patas, echándole aire a un poco de leña de llama que no arde, que te ponen los ojos así, porque son del campo. Igualito, cocinando en uno no. Y arriba, trabajo voluntario, en bicicleta, para Punta del Pirata, allá en la punta de la Ciénaga Lanier, a rescatar los manglares para que no se mueran los cocodrilos rombíferos. Voluntarios sin pago. Y toda la tienda allí en MLC. Y en la bodega, la misma bodega de ellos. Todo en MLC. El que no tenga familia no puede comprar. Lo mismo. Y el que cojamos aquí con $1 va preso 2 años. Y ponemos una tienda de oro y plata para robarle y quitarle todo lo que le robaron al pueblo. Lo mismo que nos hicieron. Lo mismo. Ustedes no saben. Pero yo sí sé. Y yo no les doy una galleta. No, ahí están. Una revolución humana. 30 años por sedición. Y pongo a Rubén Remigio y digo, no, ustedes tienen que sancionarlo a ellos, porque esta es nuestra revolución. Lo mismo, copia y cal. 225, gracias por estar ahí. Buenísimo, 2 canales, a cortar caña. Y empiezo, año del triunfo de la revolución, el primer año. En el 60, año del esfuerzo decisivo, 69%, la misma historia. Y cojo a Pedro Calvo y lo pongo allí para que toque bambán. Y le meto a Israel Rojas. Esa gente las dejo intacta. Vamos a ver ahora, ¿cuál es la canción esa del talismán? Anuel y su talismán, ¿cómo es? No deje que se apague. No deje que se apague su lucecita. Y a todos ellos le doy una antorcha, la marcha de las antorchas. Ahí, raca, raca, sudado. Y después, a pie para la casa porque no hay transporte, estamos bloqueados. Para el carajo, lo mismo. Para que ellos vean por qué nosotros odiábamos tanto el comunismo. Muchachos, picadillo, pasta de oca, confitura para los niños. Mami, confitura. No hay confitura en divisa. MLC. Negativo. No, que voy a poner una candonga para vender aquí guarapo. No, aquí eso es ilegal. Aquí es una sociedad obrera y campesino. Quítale la guarapera y méteme 5.000 pesos de multa. Y los inspectores arriba de ellos dando jaque. Raca, raca, raca. La misma vida. Carretillero, no, aquí nadie puede inventar nada. Plan maceta para todo el mundo. Y cuando hayan cogido un respirito, para abajo se lo quitamos otra vez todo. Mercado Libre Campesino, no. Se están haciendo ricos con el dolor del pueblo. Negativo, la misma que nos aplicaron a nosotros. Muchachos,
Yo soy el hombre de las ideas de la isla. Una isla para liberar al pueblo y una isla para meter a los comunistas para que sufran los rigores que le hicieron pasar al pueblo. Claro que sí, pero es que ustedes no saben por qué, desgraciadamente. ¿Por qué tú crees que yo estoy aquí? Yo soy el Instituto Cubano de la Memoria Histórica. Yo todo eso lo tengo reflejado. Yo tengo una obra con ese tema que se llama La Isla Maravillosa. El paraíso del proletariado. Yo tengo una obra de eso. Sin leche, no hay leche, estamos bloqueados. Langosta, no, las langostas son para cambiarla por leche. Y entonces un comunista que viaje por allá por Brasil, vea que allá están las langostas. Y cuando diga no. Calumnia. La llamada telefónica más cara del mundo. Todo igualito, igualito, todo igualito. Si no, imagínate. Haciendo cola 15 días para comprar una balita de gas. No hay, está bloqueado. Y el Granma, el periódico El Granma, lleno de mentiras. Juventud Rebelde y Trabajadores. No, que yo quiero ver, oír a música extranjera. No, eso es diversionismo ideológico. 2 años preso, dale. El peligro. Todos los muchachos, ustedes no trabajan. Peligro con todos ellos. Como le hacían a todos nosotros. Y muchos discursos de Hugo Chávez, de Lenin, de Stalin. Lo que le hicieron al pueblo. Muñequito no, muñequito ruso. El caballito de palo aquel que no hablaba. Taca, taca, taca. Era una tortura. El comunismo es una tortura de que tú naces hasta que te mueres. Fíjate que yo me acuerdo que había un muñequito que era ruso que se llamaba Naricita Fría, del rinoceronte. Y era la historia de un niño que fue a ver un rinoceronte y nada más lo único que decía el muñequito era: se hiela, no come nada, se hiela, no come nada. 30 minutos con un muñequito así. No, chicle no, chicle de caimito o de esparadrapo con paste diente. No, lavar con maguey para que la picazón no te deje vivir. Negativa. Café no, café sin azúcar. Chícharo. Chícharo. O tribulillo con guaní. Tribulillo con guanina. Y las casas mojándose. La misma miseria que nos ha hecho vivir a todos. Y el que se mire ya con eso, desterrado. Usted se tiene que ir de aquí. 30 años sin poder mandar ni una carta. Te tienes que pelear con la familia. Todo el mismo pasaje que le metieron al pueblo de Cuba. Yo tengo una obra escrita sobre ese tema. Se llama La Obra, La Isla Maravillosa, El Paraíso del Proletariado. Cállate la boca. Chacho, las mismas escuelas, los mismos de ellos en una escuela al campo, haciendo caca en una letrina, cargando agua en un río, sin sanear y durmiendo comido de mosquito. Y sus hijitas siendo abusadas por los profesores y preñadas como le hicieron a tantas miles de niñas cubanas que le desgraciaron la vida en esas escuelas a los abusadores. La misma historia. Matar vaca, no, aquí no hay vaca, el que mate una vaca 30 años. No, no. Café, no, aquí no se puede traficar café. Soy ilegal. Un punto. ¿Tú viste que yo ponía un punto de control de pueblo a pueblo? No. Yo le voy a poner un punto de control de cuadra a cuadra. Te voy. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Joel, si yo pensaba, mi querido muchachito, que usted llevaba mucho tiempo conmigo y entonces estaba ahí perdiendo el tiempo. Pero bueno, si usted llegó hace poco, yo lo perdono, no tienen nada de qué disculparse, tranquilo. Estamos aquí para eso, para aclarar dudas entre todos. Naricita era un rinoceronte, ¿te acuerdas? No, eso. No, pero espérate. Y en medio de esa tortura, cuando ellos digan cuándo se irá a acabar esto, ponerle la canción de Larissa Bacallao esa, a la revolución le quedan 66 mil milenios para que se acaben de ahorcar todo, para que se le acaben las 60 mil milenios. Esto, y aquí no, un cartel grande frente a la plaza, aquí no se rinde nadie. Muchachos, cogen a Raúl Castro, la ahorcan, le sacan 3 varalenguas y cogen a la piedra y la pulverizan en el mar. Muchachos.
Montecristo, yo no tengo tiempo para nada. Va a dejar ver qué hago. Yo pienso que lo voy a hacer cuando acabe esta eterna pesadilla. No sé si tuviera tiempo, viejo. Y yo tengo una mujer muy linda, muy buena, un cuerpo bello, pero mi mujercita no tiene. Ella es una mujercita para que tú la tengas aquí y es como una palomita de esa que tú la coges inocente y mansa, criada en la nobleza de este país donde los niños le dicen, mamá, pudiera darme la bendición, unos niños muy nobles, entonces no tienen esa maldad ni tampoco, mira. Entonces, imagínate, mira. No, no, le metemos el mismo pasaje. El mismo pasaje. ¿Tú te imaginas a Díaz-Canel vendiendo cucurucho en una esquina? Con papel periódico. Y pasa el jefe sector, ven acá que tú haces aquí. No, guardia, no, no, no. Móntate ahí. Tú sabes que cogían los cucuruchos, se los daban a la gente a las paradas. Repárteselo a la gente ahí. Aquí tiene. 500 pesos multa, 5 mil. Es la misma historia. La misma historia. El mismo pasaje terrorista que nos han metido. No, la tierra, no, la piedra se la dejamos allí. Y entonces invitamos a las brigadas internacionales que quieran ir a Cuba, comunistas, y los llevamos allí para enseñar el paraíso que teníamos nosotros. Igual le hacemos un malecón bonito y la gente pasa rumbeando en los carros del tour, gozando, y ellos allá viviendo la miseria, sufriendo. Naricita, claro. Yo tengo 68 años casi ya. ¿Cómo no me voy a acordar de Naricita? Y del tío Estiopa, ¿te acuerdas del tío Estiopa? Que se pasaba el día entero en un par de patines por Tomoku y no hablaba. ¿Por qué tú crees que le decían los bolos a los rusos? ¿Porque eran crudos? Entonces, el parquecito infantil de ellos, dos columpios sin grasa, de aquel que sonaban que era el día entero, era una tortura. Fíjate que yo me acuerdo que mi hermana me llevaba al parquecito. Y yo decía, ay, nana, nana, pero es que esto, ¿por qué tú no le haces algo? Esto era, uy, sin grasa, uy, un pedazo de cabilla allí rozando. Mira, muchacho. Voy a ver qué hago, Montecristo, deja ver. Son 30 novelas entre una cosa y otra. Me pasé todos esos años en la cárcel escribiendo. Tú eres del G12, ¿sabes? ¿Quién es este? Ah, Batazo TV, Este padece del mal aquel, este también está ovulando. Este está ovulando. Fíjate si los comunistas están tirando piedra, que tienen una red de chiva ahí para ver si a mí se me va algo. No saben nada, están votados, yo no saben ni quién soy yo. No, no, y abanderado y los destacados. Mentira, decirles mentira. Y llegar allí y dar un televisor para media Isla Pino. Para que se mate. Oye, chivato, que tú, oye, Díaz Canel, tú eres un descarado, que tenía una cuenta de banco en tal lugar. Oye, Mariela, eso descarado, mientras el pueblo se moría de hambre, tú comías langosta y todo el dinero del movimiento de los pájaros te lo cogías, eso descarado. Como mismo ellos hicieron que el pueblo por un televisor se descuerara y se sacara las cosas. Y ahí nos vamos a enterar desde que mataron a Camilo hasta qué pasó con el juicio de Londres, porque ellos, la miseria los va a obligar a soltar la sopa. ¿Ok? Yo me sé los muñequitos rusos de memoria, mira. ¿Tú te acuerdas aquel 3 en leche cortada? ¿Te acuerdas de 3 en leche cortada? El muñequito, eran tres capítulos. El muñequito empezaba. Así no se come el sándwich, tío Fiodor. Tienes la salchicha encima del pan y hay que ponerla sobre la lengua. Así es mucho más sabroso. Y el gato le daba una vuelta a la lengua y decía, y él le decía, ¿y tú cómo sabes mi nombre? Y el gato le dice, en nuestra casa conozco a todos. Vivo en el desván, gato marinero es mi nombre, más bien mi apellido ¿y qué? No, que no tengo dónde vivir porque la casa está en reparación. Y el tío Fiodor le dice, vente a vivir conmigo. Dice, tu mamá me echará. Dice, no, a lo mejor mi papá te defiende. Así eran los muñequitos. Yo me lo sé todo. Capuchawiki. Y el electrónico, ¿te acuerdas del electrónico? ¿Se acuerdan del electrónico? De Sergio Cha y Sergito, ¿se acuerdan? Que lo cogió el grandón aquel que se llamaba Gusek y se lo robaron los bandidos y el electrónico no tenía sexo porque era un robot.
¿Se acuerdan del electrónico? Que lo cogieron con una maleta eléctrica. ¿Qué clase de grasa? ¿Volé kilo le? Claro que sí. No, Tupamaru, no, de lo más grande del mundo. Nada, ¿no? Y la leche para Maya, o la Vía Láctea, sí. La leche para la Dulce Maya, que iba a ir allá a buscarle la leche, el gato que iba a buscarle, que hizo la nave para allá. ¿Se acuerdan de Ferdinando, el payaso? Lo más viejo, ¿se acuerdan de Ferdinando? Era un batido de alambre, Ferdinando. Eso no había que se metiera el tipo ese. No, tum, tum, ¿quién es? Soy yo, el cartero Fogón. Le traje una información sobre vuestro muchacho. Aquí no hay ningún muchacho. Ustedes son los que regalan bicicleta por niño. Y de Toki, ¿te acuerdas? Sí, Toki me acuerdo. Toki decía, ya ves que soy tu amigo, por siempre lo seré. Todas tus ilusiones a ti te las diré y nunca más estarás solo. Era de Ecuador, era el nombre invertido de Quito, la capital de Ecuador, Toki. Oye, en Honduras tenemos 2 horas de diferencia, mi amor. Claro que tiene que haber sol porque nosotros tenemos 2 horas de diferencia con ustedes. Para nosotros es más temprano que para ustedes, animal con ropa. Tú no ves que el sol se mueve del este hacia el oeste y nosotros estamos al oeste de ustedes. Deja la bobería conmigo. Deja que te atrape. Sí, me vas a coger, claro que sí. Sí, como me cogiste, bobo. Jerry, te quiero. Pocholo, Pocholo, y su pilla, ese Pocholo era un batido alambre, Pocholo ese. Cúcara Pérez, ay, Cruá, ¿te acuerdas de Cúcara? Cúcara tenía una canción que decía, esto lo estoy haciendo para relajarnos, porque ya el mensaje está dado, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con Julie, vamos a seguir llevándonos este día, pero bueno, vamos a aprovechar la tarde. Cúcara tenía una canción que decía, do, re, mi, sabe entonar, fa, sol, siempre sin parar, re, mi. El piano chiquitín, ¿te acuerdas? De Cúcara, el güije que es. No había que se me... No, no, y el cucumí se despierta los domingos. Y os brújula. Y, ave María, esa brújula, que se la metiera. Qué clase de tortura. El comunismo es una tortura en la niñez, en la adolescencia, en el sexo. No puedes hacer el amor, no hay condón. Las niñas no pueden pasar una regla feliz porque no hay íntima. Los niños no pueden ser niños porque no hay muñequito. No hay confitura, no hay leche. Hay una tortura desde que nace. Desde que tú eres un espermatozoide en un testículo comunista, ya empezó tu tortura. Hasta que te mueres. Hasta para morir es una tortura. No hay ataúd, no hay tapa para las tumbas, no hay carro de muerto, no hay vela para la funeraria, no hay flores, no hay merienda para los que están velando al muerto. La desgracia más grande del mundo es el comunismo. Deja que... sí, el lobo y la ardilla no, el lobo y la liebre. Deja que te coja. Dupucalles. Claro que es más temprano en Florida, deja a esa gente, esa gente no sabe nada. ¿Qué va a saber la mano de anormales? La pelotica traviesa que se pasa el día entero dando brinco. ¿Te acuerdas la pelotica traviesa? Jesús. Y Runzai. Barquito, no, no, ni para qué. Coniec, fin, el Pepe. Sandy, saludo, el Pidio Valdés. Plejachi Baculi, Poli Polita, ¿te acuerdas? Poli Polita, cuando se robaron a Polita, la muñequita, Plejachi y Baculi. Claro que sí. Cusa Cutusa es un animal feroz. Solo se salva de él quien cornee, quien patee, quien aruñe o el que sepa. Pantito va a regalar espina.
Sí, de Armando Calderón. Armando Calderón. Las balas no. Fíjate si esos comunistas son. Oye, la gente no sabe lo que es el comunismo. Fíjate que Otaola estaba hoy hablando, porque yo le descargo a Otaola. A mí me cae bien, yo no sé. Te lo voy a decir de corazón. Por eso yo llevo suave al coronel, porque él tiene en medio de eso lucidez. Dice, él estaba diciendo. Por eso tenemos que luchar contra la presentación comunista que quiere llegar allí a Miami. Porque es que estos americanos, como no han vivido el comunismo, no saben los horrores del comunismo. Pero nosotros que sí sabemos, tenemos que unirnos, y es verdad. El que no conozca los horrores del comunismo no puede hablar de comunismo. Mira, la División 50 Baraguá, que está en Mangos de Baraguá, en Santiago de Cuba, es el municipio Mella, si mal no recuerdo. Ahí está la división de tanque y la unidad militar más grande del país. ¿Por qué está en Oriente? Es sencillo. Porque la gente de Oriente son incondicionales, los santiagueros. Pero los tanques están ahí. Pero los tanques nada más tienen un proyectil. Las municiones de los tanques están en el Ejército Central, que tiene la sede en Camagüey. Las balas de los tanques. Las balas de los tanques están en Camagüey. Entonces, los fusiles, un soldado en una unidad militar tiene un fusil con 30 proyectiles reglamentarios y 3 cargadores más, en total son 120 proyectiles. Pero eso es nada más. Las demás balas están guardadas. Claro, ¿tú crees que son bobos? ¿Tú crees que son bobos? Como ellos saben que nunca va a haber ninguna guerra y que esa invasión es un invento. ¿Pasaste el verde en la división 50, Michelito? Angélica, te quiero, Mimi. Gracias por conectarte. Bueno, tú sabes si te estoy diciendo mentira o verdad. Los muñequitos de los chapuceros, Chile, ¿cuál es ese muñequito? Ese no lo vi. Michelito sabe si estoy diciendo mentira o no, Michelito. Y yo no soy de las provincias esas de ahí. Pero yo sé que es así, porque Palma me lo contó. Bernabé, en detrás de la fachada. Saludo a Adalberto García. Michelito, sí, gracias. Michelito, ¿estoy diciendo mentira o verdad? ¿Usted qué está ahí? ¿Es como yo digo o no? Gracias, Angélica. Se te quiere, mi niña. Claro que sí. Les vamos a hacer vivir lo mismo. Gracias por tanta información y tanta risa. Yami, se te quiere, mima. Kelvin Reyes, Kelvin, el incondicional hermano Kelvin. Siempre estoy presente, siempre los leo a todos y especialmente a ti, Kelvin. Gracias por ese apoyo. Tú sabes que a Camila, la hija de Maceo, a Yamila, ¿no? Yo no he visto a Yamila nunca. La he visto 2 o 3 veces con una posición un poco contestataria. Es media guapa ella al hablar. Pero creo que sí que es anticomunista. Tendría que dedicarme porque ahí me escribió una señora muy preparada que hay aquí. Que me dice, pero ¿cómo usted va a decir que Eliezer es el más preparado? ¿Y dónde queda Carlito Madrid y otros más que yo no sé ni quién son? Porque es que en realidad, yo, por ejemplo, en un canal de historia voy a ver al doctor Gustavo León. ¿Por qué? Porque como yo tengo tanto conocimiento de la historia, yo dudo mucho que estos muchachos de hoy hayan tenido acceso a la información. Yo voy a ver al doctor Gustavo León, no por la información, porque yo sé el suceso. Pero él aporta, por ejemplo, nombres de personas que yo no los conocí, que él sí los conoció, o su padre, que era un político cubano, militante. Entonces, cosas que ellos sí sabían, pero yo no lo sabía. Y por esa razón es que yo veo al doctor Gustavo León. Pero yo no me detengo en la directa de Carlito Madrid porque yo siempre voy o a refrescar conocimiento o a que me aporten algo nuevo. No es que menosprecie su trabajo. Pero, profesor de historia, ¿de dónde? De lo que aprendió en la historia del comunismo. La que contó Fidel Castro. Él sabía que el mayor, que el, que
que el brigadier Sanguilí había ido a hacer el amor con una guajira que le cosía la ropa. Tal vez él no conozca ese detalle, ni conozca la historia de Manuel García, el rey de los campos de Cuba, ni tampoco sepa que René Portocarrero le hizo una foto. ¿Entiende? Los quiero mucho, se me voy, que ya es tarde. Gracias por estar ahí. Un besote a todos. Que Dios me los ayude. Vamos a ver si podemos estar por la noche o mañana. Vamos a ver.